Bienvenidos a La Cocina de Sarita. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón, con el auspicio de Energy Gas. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andamos? Muy bien, profe, contento de acompañarte una nueva semana y también despidiendo al mes de septiembre, profe. Despedimos al mes de septiembre, estamos todos contentitos en casa, felices para comer cosas ricas. Y por eso nosotros, Marce, hacemos, como hoy es lunes y lunes es sin carne, pero vamos a hacer unas ricas lasañas. Asimismo, vamos a contar qué vamos a utilizar para esta lasaña. La masa seca para lasaña tendrá un relleno con 400 gramos de espinacas blanqueadas, una cucharadita de orégano seco, 150 cc de puré de tomate, una cebolla, 30 cc de aceite de oliva o oliva, 2 dientes de ajo, sal, pimienta, nuez moscada. Para el relleno 2 vamos a utilizar 200 gramos de queso mozzarella, 150 gramos de queso azul. Para la salsa bechamel vamos a utilizar 600 cc de leche, 80 gramos de manteca, sal, pimienta, nuez moscada, 50 gramos de harina, 100 cc de crema de leche. Y la salsa de tomate que vamos a preparar tendrá 50 cc de aceite de oliva mol oliva, 2 dientes de ajo, 200 gramos de tomates peritas sin piel ni pepitas, hojas de albahaca, sal, pimienta y entre otros también vamos a estar utilizando queso rallado para la superficie. ¿Qué de ingredientes, verdad, Marce? ¿Qué una buena cantidad, profe, sí, pero así para disfrutarlo. Es. Para disfrutar. Yo por eso, como ya hay tantas cosas para hacer, miren acá, yo ya estoy cocinando la cebolla en un poquito de aceite de oliva. Acá ya pongo sal. Este va a ser el relleno de espinacas. Aceite, cebolla y miren lo que vamos a poner. Espinacas blanqueadas o si están congeladas, picamos a cuchillo nomás y ponemos. Ahí está. Perfecto. Este va a ser entonces el relleno de la parte de espinacas. Ahí tenemos. Y acá ya pongo puré de tomates. Un riquísimo relleno, uno de los rellenos, porque vamos a hacer más de uno. Ahí estamos. Acá yo ya estoy haciendo. ¿Qué me falta acá? Orégano seco, que vamos a poner. Orégano seco. Voy a poner también un poquito de ajo. Infaltable. Así. Fíjense cómo esto va haciéndose un relleno pastoso, cremoso. Vamos a poner un poquito de fondo de verduras o agua caliente también. ¿Qué me falta acá? Nuez moscada. Infaltable la nuez moscada con la espinaca o con la acelga o con la bechamel, porque yo también voy a hacer una bechamel, así que esto voy a dejar acá todavía. Aquí vamos a ir tiernizando un poquitito más con un poquito de fondo de verduras. Ya tengo aquí listo y dejo que se concentren todos los sabores y que se aligere, porque no quiero una cebolla esa masa así, no. Muy bien, profe. Nosotros aprovechamos para contar que cocinamos con Energy Gas, el gas que dura más. Con su potencia y eficiencia logramos resultados deliciosos en cada plato. Dale gas a tu cocina con Energy Gas. Puedes hacer el pedido de garrafa a cualquiera de los números que se encuentran en pantalla y los repartidores lo llevan a tu casa. Dale gas a tus días. Bueno, ahora continuamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Una bechamel. Acá tengo leche. Voy a calentar la leche. Y acá, entonces, yo voy a poner hacer ya una mezcla directo para no estar cocinando tanto. Acá vamos con harina. Aquí voy a poner un poquito de leche y no voy a cocinar así de la forma clásica, sino acá vamos a poner y vamos a armar rapidito así. Harina. Acá que voy a poner sal. Acá que voy a poner nuez moscada. Esto para hacer más rápido nomás. Ahí tenemos. Y acá ya voy a poner también la manteca. Acá, muchas gracias. Y acá calentando
la leche. Integro manteca, harina, así. Un poquito más de toda la leche que lleva esta bechamel. Ahora sí, ¿qué tal, Marce? Mientras voy yo disolviendo esto, nos vamos a un corte, Marce. Así mismo, profe, vamos a hacer una breve pausa y le hacemos hablando de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Contacta la línea directa 021-59-90-000. En redes sociales como Copalsa Food Ingredients. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Pechu Burger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, aquí estamos, ya tenemos todo. Fíjense, aquí ya está la espinaca, el relleno cocinado. Acá vamos entonces con la bechamel. Perfecto. Esta bechamel con la manteca, la harina y cocinamos. Y acá me queda falta todavía, Marce, aceite. Ya puse tomate. Una salsita de tomate así fácil. Ni siquiera tiene cebolla. Y yo acá voy cocinando la bechamel. Acá vamos entonces con otra espátula. Y vamos. ¿Cómo va a ser esta salsa? Así fácil. Aceite, tomate picadito. Un poquitito de sal. Ahí estamos. Salsita de tomate. Ya enseguida esto va a estar listo. Pongo un poquito de pimienta, sal ya tenía. Y salsita lista. Salsita de tomate lista. Acá miren cómo esta salsita ya está. Una bechamel, pongo un poquitito más de nuez moscada. Yo le voy a poner de queso, así. Apago el fuego, esto ya estuvo hirviendo. ¿Qué le pongo más? Crema de leche. ¿Qué tengo? Por un lado, esta buenísima bechamel. Por otro lado, queso azul. Por otro lado, el relleno de espinacas. Esto es para tapar el aceite. Y acá, la salsita de tomate. Entonces yo traigo la forma. Fíjense dónde vamos a armar esta deliciosa lasaña. Tengo todo lo que tengo que tener. Aquí esto, imagínense lo que va a ser. Salsita de tomate, espinacas, bechamel, queso, queso azul. Y lo que faltaba, las lasañas, que hoy es feriado, no hacemos nosotros. Compramos. Entonces, lo primero que hago va a ser la base. Un poquito de bechamel. Un poquito nada más. Y ahí vamos a empezar a armar. ¿Te gustan las lasañas, Marce? Espectacular, profe. Verdaderamente estoy tomando todos los detalles de cómo estás preparando esto porque tengo que hacerlo en casa también. Tenés que hacer en casa. Mirá lo que es este hilito de queso. Y ahí vamos a ir armando de a poquito. Ahí estamos. Vamos así, poniendo, recordando que esto
se va a hinchar, Marce. Se va a hinchar esto. Gracias. Así. Ahora, ¿se acuerdan? Nuestro relleno de espinaca. Hoy es sin carne, pero nadie va a extrañar la carne, Marce. Excelente los rellenos, profe. Y si queremos hacer un poquito de trampa, usamos un poquito de pechugo. Ay, perfecto. Podría ser, en vez de las espinacas, un relleno o espinacas y pechuga, pechugón, por ejemplo. Qué rico va a ser eso. Y entonces, ahí, un poquito. Y vuelta a cargar. La salsita de tomate vamos a poner en la superficie, Marce. Excelente. Con y el ahí. Queso rallado y ahí estamos completísimos, profe. Sí, no, y ahora viene el queso azul. ¿Qué hacemos con queso azul? Si no nos gusta queso azul, por supuesto no. Pero yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Y encima entonces, un poquito de queso azul. Ahí estamos. Y después otro piso y así continuamos. Muy bien, profe, nosotros nos preparamos para ir a la pausa. La hacemos hablando de pechugón bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Esto viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y en todos los puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Nicolás Centurión, parte del cuerpo de docentes del Centro Garópalo. Estoy aquí para invitarles a este curso que vamos a estar desarrollando de panes dulces. Vamos a estar haciendo los panes tradicionales, los famosos choco chip con un estroice decorado. Esto vamos a estar aprendiendo todo a partir de la elaboración de la masa. Vamos a estar haciendo paso a paso hasta que terminemos la secuencia de lo que sería llevar sobre el pan dulce. ¿Quieres aprender? Te esperamos acá en el Centro Garópalo. Vamos a estar a partir del sábado 5 de octubre. 3 clases continuas donde nosotros vamos a estar manos en la masa para aprender. Acá te esperamos para que vengas y aprendas con nosotros. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, ya tenemos esta lasaña. ¿Qué te parece, Marcelito? Me encanta esos tres pisos que fuimos preparando con cada uno de los rellenos. Fabuloso, en verdad, profe. Ideal para este día feriado. Ideal para este día que recordamos, Marce, ¿verdad? Tenemos un día, pero recordando un día de ayer. Así mismo, profe, la fecha es el 29 de septiembre y se pasó para este día lunes, donde se está recordando la batalla de Boquerón, que fue la primera batalla de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Esta batalla se había librado entre el 7 de septiembre de 1932 y finalizó el 29 de septiembre de ese mismo año. Héroes tan recordados y tan olvidados, Marcelito. Muy bien, profe. Ahí vas a levantar un poquito para que se pueda ver ahí todo ese relleno. Y recordemos, profe, lo que tenía este relleno. Recordemos, sí, porque vos sabés que acá en la salsa de tomate, esta es una salsa de tomate bastante atípica, porque solamente le pusimos ajo, tomate, aceite de oliva y hojitas de albahaca. Excelente, profe. Nosotros nos vamos despidiendo y nos vamos a reencontrar mañana. Mañana nos encontramos con otra propuesta que esperamos sea del agrado de ustedes. Tengan un buen final del día, un buen final de jornada. Si por ahí los que se fueron a paseo, los que se quedaron, los que descansaron, los que no descansaron. Pero a todos les deseamos un buen final de feriado. Y mañana, por supuesto, nos encontramos nuevamente. Muchísimas gracias por la preferencia. Muchas gracias, Marce, también por la compañía. Y hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Sarita.